одна. Сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел. Les cuento que los chicos de producción me han dejado sola armando el set. Busco a José por un lado y no lo encuentro. Busco a María Teresa por otro lado y no lo encuentro. Creo que voy a hacer mi último intento. Mientras yo los busco, ustedes vean la siguiente nota. Hola, ¿qué tal, amigos de Vida Divina? Mi nombre es Federico Mateucci. Estamos aquí en VK de Caminos del Inca para presenciar el avant-premier de la película Poseídas. Acompáñenme y disfrutemos de esta gala. Antes que nada, quiero mandarles un saludo muy, muy, muy grande a la gente de Willax y decirles que tienen que venir a ver Poseídas. No se la pueden perder. Si quieren vivir un momento de terror, de pánico extremo, vengan a ver Poseídas. Chicos, ¿cómo están? La película está espectacular. Se les invita a venir al cine a ver Poseídas y pues nada, al cine en general. Cada vez el cine peruano, la producción peruana está mejorando cada vez más. No se pierdan las películas peruanas que pues nada, viniendo al cine a ver producciones peruanas ayudan que cada vez mejore esto. Y un saludazo a Willax Televisión. No se lo pierdan, está espectacular. Nada, estoy aquí ya en el avant premier de Poseídas. A mí es uno de los géneros que me gusta bastante. Y quiero invitarlos a que vengan a ver Poseídas. Una película de terror donde lo van a pasar bien, si es que te gusta el género, ¿no? Y les mando un saludo enorme. Les deseo todos los éxitos y nada, besos. Las películas de terror me dan bastante miedo, si debo ser sincero. A mí no me gustan ver las películas de terror, a la señorita sí, así que esa es más o menos la situación. Sin embargo, esta es una película peruana, así que invito a todo el mundo que vaya a ver Poseídas a nivel nacional, está en 70 salas. Hay que apoyar el cine peruano porque está bastante bueno y bastante variado. Y quiero mandar un beso a toda la gente de Willax Televisión y a Chichi Valenzuela, que fue en algún momento mi profesora de periodismo, de un cursillo por ahí, así que un beso para ella. No dejan de verla. Chao. Chao. Qué buena casa. ¿Cómo la conseguiste, ah? Dicen que esta casa es muy famosa en el barrio. ¿Famosa? ¿Y por qué? No sé, ¿por qué se preguntó? Me encantan las películas de terror de por sí y a pesar de que me da miedo porque vivo solo, igual voy, soy masoquista, de verdad considero masoquista. Invito así un saludo para toda la gente de Willax TV, lo máximo, son un grupo recontra bacán. Y ahí fui al programa de Janet y la verdad es que fue una experiencia muy chévere. Me encantaría ir al programa de Fernando Arbas, porque yo veo Willax TV, en lo que Chichi Valenzuela he ido también cuando están en Barranco, imagínate. Y invito a toda la gente a que vaya a ver Poseídas. Aparte de que se van a... de miedo, apoyan al cine peruano, que esa es la idea, ¿no? Pero al cine peruano y motivar a que la gente vea más y sobre todo eso genere que haya más productoras que puesten por el cine peruano y sobre todo que nos den más chamba, ¿no? Eso es lo más importante. Cinco estudiantes de periodismo entran a una casa abandonada y tres de ellos desaparecen. Quiero estar al tanto de todo lo que encuentres. No me importa que estemos en el programa. Me gusta el terror, tengo sentimientos encontrados porque me da mucho miedo, sufro demasiado, pero es rico asustarse, ¿no? Invito a todos los de Willax a que vengan a ver Poseídas, película peruana de terror con actrices y actores excelentes de primer nivel. Sigue todos invitadísimos, estamos acá en la alfombra roja, una alfombra muy bonita con muchos amigos, mucha gente, así que estamos muy contentos de que haya venido tanta gente amiga y muy contentos de finalmente estrenar la película, ¿no? Lo hemos grabado con mucho cariño, esperemos que la gente se asuste un poquito y se divierta también. Saludos para Willax Televisión. Saludos para los amigos de Willax Televisión, un abrazo fuerte.
tu carpeta fotos, audio, video. Alonso está rumbo a la casa. Más le vale que consiga algo. Si esta chica sigue con el rollo de la casa embrujada, vamos a tener más de lo mismo. Bueno, a la gente le encantan los cuentos de fantasmas. Esta casa se va a poner horrible de noche, ¿sabes? Igual yo estoy aquí para cuidar. Bueno, invitar a toda la gente, especialmente a toda la gente de Willax TV, ¿no? Que está creciendo cada vez más. Lo veo por todos lados, me gusta. Soy fanático del el programa de Arrestando Armas, de Yenet Barbosa, me gusta, me los veo. Nada, un beso para toda la gente y vengan a ver Poseídas. Ya estamos, hemos estrenado hoy día, bueno, mañana ya 19 de marzo se estrena en todas las salas. Invitamos una película que se pueden divertir, pasarla bonito, así que apoyen el cine peruano. ¿Sabes? Este caso es extraño. Los chicos desaparecieron de la nada. No hay cuerpos, no hay cámaras, no hay nada. Por eso mi jefe dice que son cosas del diablo. Misas médicas. A toda la gente de Willax, ¿cómo están? Muchísimas gracias siempre por estar ahí. Ya lo saben, a partir de jueves 19 de marzo pueden ir a ver Poseídas a nivel nacional. Es una película, la quinta película de Big Bang Films, y estamos felices de haberla hecho. La película está buena, la vi hoy día y les prometo que se la van a pasar bien. Ya lo saben, Poseídas a partir del 19 de marzo en todas las salas de cines a nivel nacional. No sé. A veces pasan cosas raras. Y hablando de cosas paranormales, ¿qué sabes del apóstol? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Riola. De hecho, me encantan las películas de terror. O sea, creo que he crecido con Chucky, con Freddy Krueger, con Jason. Y de verdad, así es una contradictoria. Me divertía mucho ver las películas de terror. Así que yo quiero invitar a toda la gente de Vida Divina que no se pueden perder este estreno nacional, Poseída. El apóstol se caracterizó por tener seguidores a quienes utilizaba para atraer gente. Luego los torturaba, los mataba. ¿Tampoco sabías nada de eso? No. ¿Cómo está mi gente de Willax? Quiero mandarles un saludo muy grande, invitarles a que vean Poseídas. Hoy estamos en el preestreno de la película y tengo así unas ganas de verla increíbles. Apostemos por el cine nacional, ya saben, vengan a ver Poseídas desde el día de mañana que se estrena, así que no se la pueden perder. Y muy pronto, una novela que van a verla por aquí con mi compadre Miguel y conmigo. Pronto, pronto. No digan nada. La vengo a ver porque está Kiara Molina, que es la hermana de Luis Enrique, así que por eso vengo más que nada, porque si no me dan mucho miedo, no sé mirar películas de terror, en serio, me da así como ¡ah! No puedo. A invitar a todos, por supuesto, a ver Poseídas, no se lo pueden perder, cine peruano y nada más y nada menos que de terror. Un beso para Willax, gracias por estar siempre con nosotros. Invitadísimos a ver Poseídas, apoyen el cine peruano, chicos, ya saben. Están cordialmente invitados, separen su canchita, su gaseosa, porque esta película va a dar que hablar mucho y bueno, yo estoy encantada de venir a verla con toda la gente. ¡Wow! Un beso enorme para todos, gente maravillosa. Estoy seguro que han disfrutado tanto como yo el avant premier de la película Poseídas. Les invito este 19 de marzo en todos los cines de Lima a ver el estreno oficial de la película. Estuvo con ustedes Federico Mateucci, espero que hayan disfrutado esta nota. Yo.